De Bote Pronto. Y sí, vamos a hablar de los Tigres de México. ¿De San Nicolás? ¿Los Tigres apátridas o los Tigres de CONCACAF? Bueno, bien o mal, primer equipo de la Confederación y de la Liga MX que avanza a la final del Mundial de Clubes. ¿Qué piensan? Pues, algo histórico, realmente algo histórico, que Tigres en su primera participación, en su primer torneo internacional que logró ganar, tenía 3 intentos fallidos por ganar la CONCACAF Champions, y ahora la gana, y bueno, primero pasó bien sobre el Tigres de Busan, y muchos problemas, pero bueno, el partido que era el gran reto era Palmeiras. Contra la Conmebol, ¿no? Contra la Conmebol, y en este caso el Palmeiras. El Tigres se puso bien, se plantó muy bien en el campo, dio un partido, pues la verdad es que de 10 para casi todos los jugadores, todos desde Nahuel hasta Guiñac, todos se pusieron las pilas. La central de Tigres, que luego fue muy criticada, que era Salcedo y Diego Reyes, jugaron a la altura. Chaca dio una muy buena salida. Guido y Carioca. Quiñones. El centro. Sí, Quiñones fue un demonio por la. Y fue el. Y Y del juego. Sí, sí, pues era un demonio. Como Aquino también por el otro lado. Sí, y bueno, todos. Adelante Carlos González y Guiñac, terribles allá para la de cualquier defensa, ¿no? Tigres, la verdad, pues siempre lo hemos dicho aquí, tiene un equipo, dos equipos. Claro. Tiene un equipazo. Y ahora lo demostró en el campo, la verdad, puso un golpe de autoridad del fútbol mexicano, aunque no les guste, y de la CONCACAF. Y ahora sí que hacerse a mostrar contra la Conmebol, ¿no? Digo, muy desafortunadamente las declaraciones de Nahuel y de Guido, pero bueno, vamos a tomarlo de con quién viene, ¿no? Porque todos los demás estuvieron hasta Guiñac. A la altura, diciendo que están representando al fútbol mexicano. Y a los dos argentinos, pues les pusieron pues un estate quieto y los ponen a estar con la bandera mexicana en cada estadio, ¿no? Sí, no, y Guiñac además personalmente dice que él es mexicano y de hecho que su hijo es mexicano y bueno. De hecho dice que le encanta la. Muy desafortunada las de los argentinos. La comida mexicana y. Sí, ahora, de hecho es. Espérame, déjame a mí también participar, Bote Pronto. De alguna manera, el hecho de que hayan metido a. Y que se haya recuperado el Cocolizo, o sea, ha sido fundamental. De hecho, fue el que provocó el penal. O sea, al final de cuentas, pieza fundamental para que, y sin lugar a dudas, es. La pieza que le faltaba al ajedrez, al rompecabezas más bien, para a que la maquinaria se volviera una mejor maquinaria. Entonces, qué bueno por ellos y que realmente nos demuestren con hechos dando un partido igual o mejor contra el Bayern, ¿no? Entonces, que eso es lo que se desea. Me imagino que de ahí ahora viene la pregunta del Bote Pronto. ¿No? Sí, No lo escucho. Ya se quedó congelado. Venga. Quedó congelado. Bueno, ¿qué opinas tú del partido contra Bayern? ¿Podrá? Un partido muy difícil. Sí. Sí. Obviamente, hoy la tiene difícil, pero yo sí considero que tiene posibilidades. Ya vimos Lo que yo les quería decir previo a lo que se viene. Es que también por ahí se ha criticado un poco que pues, les tocó contra Conmebol y no contra UEFA en la semifinal. Sí. Creo que siempre va a haber quien hable. Pero déjenme decirles, Necaxa en aquel primer mundial, bueno, perdió la final contra Vasco, la semifinal contra Vasco. Sí. Pachuca contra Liga de Quito. Sí, tenía la oportunidad ideal de jugar la final. América contra Nacional de Medellín en penaltis. Sí, pero en penaltis, pero tercer lugar. Tercer lugar. Okay. Y Pachuca con Gremio, siendo los que jugaron la semifinal contra equipos de Conmebol. Digamos que es menos complejo que, por ejemplo, Monterrey que le tocó Liverpool, o Cruz Azul que le tocó Madrid, América que le tocó Barcelona. Barcelona. Entonces, y Madrid. En Madrid.
en Madrid. Y bueno, Atlante, que le tocó Barcelona y que le hizo muy buen juego. Sí, eso. Entonces, pues bueno, Tigres pues aprovechó su oportunidad y ahora el Bayern no se confíe. O mejor que se confíe. Sí, mira, la verdad, siendo honestos, ya hizo historia el Tigres, la verdad, sí, ha hecho muy buen papel. Toca contra el mejor equipo del mundo actualmente, porque así es el Bayern, no nomás de Europa, yo creo que es el mejor equipo del mundo, y lo ha demostrado. ¿Es más fuerte este Bayern que el Liverpool 2019? Bueno, el Liverpool anterior. Yo pienso que cuando fue contra el Monterrey, yo creo que sí. Yo creo que es más difícil el Bayern. Sí, creo que es más difícil. Ahora, bueno, pues bueno, ya lo que haga Tigres, lo que tiene que hacer es hacer el tu camión atrás, plantarse muy bien, no dejar espacios y de esperar un desborde rápido de sus extremos, tan sea Quino o los Quiñones, y a surtir aquí a Guiñac o a Carlos González, que son killers. Ahora, entonces yo creo que de Tigres, ¿sí?, lo que tiene que hacer es esperar, para petrarse muy bien atrás y esperar su oportunidad. Ahora, déjame decirte, hace 2 semanas el Bayern fue eliminado de la Copa por un equipo de segunda, el Holstein. Es un accidente difícil. Entonces, difícilmente va a pasar de vuelta. De que se lo puede ganar, no es imposible, ¿no? Y yo creo que, como a todos los europeos, pues lo que más daño le hace es el estilo, pues más, pues de más gambeta y así, ¿no? Si tratan de jugar de tú a tú, pues va a estar muy complicado. Tienen que ir a jugar, pues muy latino, definitivamente. Sí. ¿Y qué es? De hecho, ¿qué es muy latino? El Bayern, con el equipo egipcio, en esta semifinal, se vio, o sea, que pues lo estudió el equipo egipcio y sí, se defendieron con lo que es un 2-0, pues le salió barato, sí, es cierto, tuvo mucha llegada, pero su pecado fue no haberle puesto marca personal a Lewandowski, porque al final de cuentas fue el que metió los 2 goles estando solo. Alguien hubiera estado ahí siempre pegadito a él, pues, digo, es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Por lo que es un equipazo, el jugador que es. Genera. En la historia, pues, tenemos genera, marcas personales, ¿no? Lo que genera el Bayern, todos los jugadores que tiene. Exacto, es que si no es Lewandowski, Gnabry, Müller, o es Kimmich. Sí, es Kimmich, es Goretzka, no sé, tiene X. Goretzka. Hasta por los laterales, Davis, si no juega, Pavard. El canadiense, Pavard. Sí, Davis, el canadiense, o sea, tiene una cantidad de variantes el Bayern, que es un equipo muy difícil. Pero digo, lo que tiene que ser, y lo que le preguntaba Malek, a ver, fútbol latino, ¿a qué te refieres? Yo creo que Tigres tiene que jugar a lo Tuca. Ahora sí, lo que siempre hemos criticado es lo que tiene que aplicar más hoy. Meter el camión atrás y no jugarle tú, ¿no? Si no, pregúntele al Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que esperar, o sea... Por cierto, hoy es 8, hoy es 2-8, ¿no? Hoy es 2, ¿por qué? Hoy es 8 de febrero, 8-2. 8-2, bueno. 8-2, así 8-2. Bueno. Chistorete. Perdón. Está bien. Bueno, pues ¿qué espero? Que Tigre se plante bien, que le haga partido y que espere sus oportunidades y que deje muy en alto primero, pues, así como ellos dicen. Primero a Tigres, después a San Nicolás, a México y a la CONCACAF. Pero bueno, ya hicieron historia. Sí, y que, pues que si no ganan, por lo menos que el Bayern sufra. Sí, que si no ganan, que arrebaten. Mínimo se le pide eso. O sea, que como el Monterrey, el torneo pasado, pues que hizo sufrir a Liverpool, ¿no? Mínimo que algo así suceda, eso se espera. Realmente. Sí, pues, que le planten la cara, ¿no? Que hagan partido, que sean contendientes. Es lo que esperamos y deseamos, la verdad, de todo corazón, deseamos pues echar la buena vibra a Tigres y que les vaya lo mejor posible. Sí, y bueno, y claro, la proyección para el equipo. Ahora sí que lo. Con CACAF, pues sí, es muy grande, claro, ahora. Para la Liga MX también se va a poner reflectores, ¿no? Sobre todo en Europa, que poco nos conocen. Pues ahora sí van a saber algo. En la página de la Champions están los Tigres, en las páginas españolas están los Tigres. Sí, claro. Entonces,
De hecho, el Tuca Ferretti, o sea, algunos no lo conocían en Brasil y ahorita ya todo mundo sabe de él. De Brasil, hecho, ya está Ferguson, ¿no? O sea, sí. Que ya es el latino. Y ¿no? Así, pues así bueno, pasa. Qué bueno por el fútbol mexicano y por la CONCACAF. O sea, y nada más si nos das el día y la hora para estar al pendiente. El día jueves 11 a las 12 del mediodía del hora de México. 11 a las 12. El 11 a las 12. Ay, chistorete. No fue chiste, fue ese día jueves 11 a las 12. No, es, pues, eso es realidad. Fue más que eslo. Bueno. Entonces, vamos con los Tigres de San Nicolás, Nicolaitas. Okay. Pues a ver, ¿qué sucede? Allá esperemos estar comentando. Ojalá que les vaya muy bien. Ese mismo día, que gane. ¿Qué sucedió? Ok, pues seguimos aquí eufóricos. Denos su valioso like y compartan.